Pero ese escudo que tienes, Carlos, es un escudo Citroën. Es francés. Es de la guerra francesa. No, es un escudo de coche. Turn down for what? Oh, this you crazy mother. ¿Eh? ¡Hola, familukis! Bienvenidos a un nuevo y tormentoso vídeo. Hoy estamos con los Garma Lobo, que nos traían de aventura. Veníamos a bañarnos aquí, en plan playero. Sí, sí, sí. Toallas. Chufa, chufa allí a la nube. Pues mira, mira. Aquí nos ha traído la manada de los Garma Lobo. Aquí, claro, claro. Es que queremos la aventura, pero todo controlado. A ver, con la temperatura perfecta, el agua perfecta. Un McDonald's en la montaña, si puede ser, o un corderito. Hemos ido primero, ¿dónde hemos ido, Julio? Lozoya. Íbamos a Lozoya, pero ha empezado a llover a tope. Bueno, bueno. Nos íbamos a una pocita en Lozoya, pero está cayendo la mundial, chicas. Y nos hemos venido a Pedriza porque hemos visto un cuadro de temperatura, pero yo creo que era la Pedriza un pueblo de Jaimes. Ahora lo revisamos porque hay una tormenta aquí y es peligroso subir con tormenta a la montaña y con niños además. Papá, ¿dónde vamos? De vuelta. Chicos, ¿qué nos ha pasado? Pues que ha empezado a llover y pues... ¿Qué hemos... Mira, ahí hay un sitio con sol. Hemos cometido un fallo, ¿no? Hay un sitio con sol. No mirar el tiempo. Y así yo con es el bikini. Vamos a buscar un sitio con solecito. Yo con el bikini, no. Allí sé. Va nuestro otro equipo Garma Lobo. O sea que los Garma Lobo han recalculado la ruta y se van a buscar mejores, recalculando, mejores recalculando. Sitios porque está hace un frío de narices. Somos como el anuncio de Jeep, recalculando, recalculando. Hola. Vamos a buscar sitios más cálidos. No miramos el tiempo, antes de hacer una rutita, papá, que sí, vaya fallo. Vamos a buscar sol. Nos hemos fiado de los Garma Lobo y los Garma Lobo pues no han mirado el tiempo. Venga, que no lo hemos mirado ninguno y os iba a enseñar un castillo, ya no hay castillo ahí. Nada, nariz de papá. ¡Vaya castillito más guapo! ¡Me encantan los castillos, chicos! Familuki, ¿qué pasa cuando se estropea un plan? ¿Se busca el plan B? ¿Cuál es el plan B? Buscar algo cerradito. Hemos invadido tu casa, ¿no? Bienvenidos a Garma Lobo House. Nos ha caído la tormenta del siglo y nos hemos venido a casa a comer todos juntos. Acompañados a la piscina. Cualquier plan, ¿está bien? Bien acompañado, ¿no? Pues ala, plan B, chicos, a comer cosa rica y a bañarse. Pues al final parece que sí, que sí. Vamos a hacer ruta. Oye, que estoy grabando, ¿eh? Sí, sí, qué locura. ¿Y ellos qué van a hacer? Vamos a hacer geocaching, geocachetes. Vamos a buscar tesoros con todos vosotros. Y también los vamos a crear. ¿También vais a crear geocaching? ¿Vais a dejar juguetitos? Hoy no, en otro vídeo creamos uno. Segundo intento de hacer caches hoy. Aquí vamos con Oliver, que le molestaba un poquito el viento. Y le ha puesto Isa un gorrito. Un gorro aventurero. Que protege de todo, ¿a que sí, Oliver? Un gorro Garma Lobo. No quiere que le toquen. Ahí está Carlitos. Sí, hola. Hola. Yo voy a encontrar el primer caché, lo voy a encontrar yo, chicos. No, lo voy a encontrar yo porque soy el mejor. Porque yo tengo olfato geocacher. Yo soy. Venga, Carlos. ¡Un espartano! ¡Au! ¡Au! Oye, te va a tirar. ¿Esto duele? En febrero de 1939. No. A ver, Julio, explícanos qué llevas puesto. El hombre cámara. Explícanoslo, por favor. Pues llevo la. Ahí llevo la GoPro. El mando de distancia de la GoPro. Tu móvil. Y mi móvil, con un gatillo. Y un casco. Con un gatillo y un perrillo. Tengo el gatillo y el perrillo. Mira, si no encontramos hoy un caché con todo lo se que. Se nos va a hacer de noche al final. Julio va matándose. Se nos va a hacer de noche. En febrero de 1937 se desató una fuerte contienda entre los dos bandos combatientes, tomando como eje fronterizo el río Jarama.
con sus vegas a un lado y los accidentes geográficos del terreno en el otro, el fin era cortar la carretera de Valencia, nudo comunicador más importante con el resto del territorio fiel a la República, con la capital madrileña por donde se abastecía. Ya había antecedentes de esta incursión en meses anteriores hasta el Cerro de los Ángeles, etc. Y la República estaba preparada para repeler este ataque. O eso creían, pero ¿a qué coste? Chon, 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 chon. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Claro que no te hago daño, es este casco de hierro. ¿Hay alguien? El objetivo de este multicaché es realizar un recorrido por las principales construcciones militares de esta zona. Visitaremos trincheras, fortines y refugios, y una vez descifrados los enigmas que os planteamos, accederéis a la zona del caché. La dificultad de este caché se encuentra en que no hay caminos ni sendas para acceder a esta zona. Desde la zona de aparcamiento, todo el recorrido discurre por una zona de trincheras y campos a través, aunque no es muy complicado realizarlo. La distancia desde el aparcamiento hasta el caché es de unos 4 kilómetros. No recomendamos hacerlo en verano ya que la zona es muy calurosa. Si se desea hacer en esta época del año, lo mejor es a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Parecemos domingueros, pero somos aventureros en realidad, ¿eh? Así que, ¡vamos para allá! Muy importante, si vais a venir a hacer geocaching, no veáis este vídeo. Nuestro propósito es enseñaros toda la ruta y dar la oportunidad a esas personas que no pueden venir aquí a hacer un geocache de que descubran este geocaching con nosotros, este multicache. Ahora mismo estamos subiendo hacia la entrada del búnker. Aquí no sé si cabrás, Carlos. Yo creo que no. Estas son como las columnas del garaje. Estamos entrando en la trinchera y papá no cabe. Mira, agáchate. Agáchate, agáchate. Que te agaches, que abajo más ancho. ¿Cuánto miedo se ha debido de pasar aquí? Es lo primero que se me viene a la cabeza. Los soldados aquí defendiendo. Miedo absoluto. ¡Mira esa ventana! ¡Y coraje! Esperad que entro. Aquí no cabes de pie. Mirad cómo tengo las piernas. Podían tener un ayudante niño. Tenían que tener un ayudante niño. No, aquí entraban agachados, Carlos. Aquí. Aquí entraban agachados, sí. Disparaban. Eso es de gente guarrilla. Gente guarrilla, por favor, la gente, que cuiden. Y que no traigan colchones aquí. Que no traigan cosas y lo que traigan que se lo lleven. Y la puerta, a ver, Carlos, sal. La puerta, mirad qué bajita. Yo casi no llego. Qué agobio. Qué agobio, chicos. Las guerras son durísimas. Deben de ser durísimas. Ay, y por aquí salían. ¡Ey! ¡Hola, guapetón! ¡Hola! Pero Vivio está grabando. Y del búnker a las trincheras. ¡Hemos detectado un enemigo! ¡Hemos detectado un enemigo! ¡Vamos a poner Fominukis! ¡Vamos a poner Fominukis! ¡Sí! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Es un malote! ¡Tenemos munición! ¡Tenemos munición! ¡Tenemos piedras! ¡Atrás, malditos enemigos! ¡No podréis nunca traspasar mis posiciones! ¡Atrás! ¡Ahora! ¡Uy, que me doy a alguien! ¡Ah! Vale. ¿Qué estáis pasando, no? Para ir al siguiente búnker hay que hacer una operación matemática. Hay unos números inscritos en el búnker y con esos números tenemos que realizar una multiplicación y una suma, y así nos dará la coordenada exacta para ir al siguiente punto. Cuidado, chicas. Mira, te recepciono. Venga, muy bien. Cuidado. ¿Quién da la mano a quién? Que nos íbamos para abajo. Oye, ¿por qué me grabáis? Eso es lo mejor de todo. Vamos a grabar eso. Suscríbete y dale a ver. Buena. Hay que hacer un puente aquí. A ver. Un puentecito en la pintura. Pero ¿y ese escudo que tienes, Carlos? Es un escudo Citroën, es francés. Es de la guerra francesa. No, es un escudo de coche.
Se lo ha robado el coche. Qué tío. Bueno, chicos, está diluviando. No sé si lo apreciáis. Si lo apreciáis, tenemos que hacer operación de emergencia. Todos al búnker. ¿Cabes o no? ¡Qué agobio! ¡Coge el niño! ¡Yo prefiero mojarme! ¡Dios, la que está cayendo! ¿No es ruta buena esta? Ya, casi. ¡No! ¡Dile, mira cómo estamos! Pero nos ha llovido o algo, Carlos, ¿qué ha pasado? Ha llovido un montón. Ha llovido un montón, ¿no? Que, ¿no queríais aventura? ¡Oye! Es que, claro, claro, queremos aventura, pero controlada. ¡No te vayáis! ¡Hasta las 7 de los domingos! Familukis, al final no cabíamos todos en el búnker. Nos ha caído una chupa de agua que estamos todos empapados. Y nada. Está Oliver ahí, Carlitos, le hemos quitado la camiseta. Aroa se nos ha ido con los Garmalobos. Otra vez os lo terminamos de enseñar, ¿vale? Bueno, ya tendremos muchas aventuras que hacer, pero hoy estaba, no sé, la aventura. Así que nada, bueno, ha sido interesante el día, lo hemos pasado bien. Aquí tenemos a los Garmalobos. ¡Garmalobo! ¡Garmalobo al agua! Malobo, están locos. Si queréis ver el vídeo que ellos han hecho, id a su canal. Aventuras con los Garmalobo. Aventura familia con los Garmalobo. ¡Aroa! Si les ha gustado este vídeo, ¿qué tienen que hacer? ¡Dale like! ¿Qué más, Carlos? Suscribiros al canal. Compartirlo con vuestros amigos. Y no olvidéis que la vida en familia se vive mejor. ¡Hey! ¿Sigues ahí, Familuki? Este es un vídeo secreto. ¡Oliver! ¡Oliver! ¿Qué te pasa?